reciente de ciencia. Gracias a esa hipótesis, la deriva continental y la expansión del fondo oceánico, y el trabajo de muchos científicos como Bullard y Tuzo Wilson, Don Cal, vos hablaremos de otro vídeo poco más adelante, agrupanse un conjunto de ideas que origina en la década de los años 70 la denominada teoría de la tectónica de placas global. Es sobre esto y lo que vos queremos hablar ahora aquí en este vídeo. La tectónica de placas explica muchos procesos geológicos que se producen en la Tierra y tienen varios puntos fundamentales. Y vamos a hablar con ellos. O primero es que la litosfera está dividida en una serie de fragmentos rígidos denominadas placas tectónicas, como podéis ver aquí en este modelo que trouxe para mostraros. La mayoría de estas placas contienen litosfera continental e oceánica. O su grosor oscila entre los 50 y 200 kilómetros, ainda que pueden llegar los 300 en baixo de las grandes cordilleras del planeta. Existen 7 grandes placas litosféricas principales que os voy a enseñar yo aquí, no iPad, ¿de acuerdo? Y son A. Euroasiática, A. Africana, A. Pacífica, A. Norteamericana, Sudamericana, Indo-Australiana e Antártida. No esquezades que Antártida es un continente. Entre ellas hay varias pequeñas, como son las de Nazca, Caribe, Cocos, Arábiga e Filipina. Además, hay muchas microplacas, como las que componen la conca mediterránea, pero no aparecen en este modelo de aquí. El segundo punto es que las placas se mueven, cambian e interactúan. Estos movimientos pueden ser horizontales, como indican las flechas de ese mapa que estáis viendo ahí, pueden ser verticales, son los movimientos isostáticos, o ambos los dos a vez. La velocidad de estos movimientos oscila entre 1 y 12 centímetros ano, que es la misma velocidad a que medran las nuestras uñas. Puesto que no existen ocos entre las placas, o movimiento de cualquiera de ellas afecta a las que la rodean, o que puede causar afastamiento, aproximación o mesmo a colisión entre ellas. Por este motivo, los límites entre placas son las zonas de mayor sismicidad de vulcanismo de la Tierra. Fixádevos cómo la mayoría de los terremotos ocurren en zonas concretas del planeta. Acontece coa distribución dos volcáns. Podedes ver o vídeo completo no enlace de ampliación que tedes na descripción do vídeo. Imos aló co terceiro punto. Os límites ou bordes de placas teñen unha actividade xeolóxica moi intensa. En función do tipo de desprazamento, dividímolos en bordes converxentes, divergentes e conservativos. Vémoslo aquí, fixades vos. Os bordos divergentes son o límite entre dúas placas que se separan. Nelas sitúanse as dorsais e xérase litosfera oceánica nova ao ascender materiais desde o manto, polo que tamén se denominan bordos constructivos. Bordos convergentes forman o límite entre dúas placas que se xuntan. En elas atópanse as zonas de subducción. Nestas zonas, unha das placas introdúcese debaixo da outra, afundindo no manto, é dicir, subduce. Por ese motivo, tamén se chaman bordos destructivos. Hey, por último, temos aquí os bordos con movimento lateral ou conservativos. Son aqueles nos que non se crea nin se destrúe a litosfera, sino que se desplaza lateralmente unha placa con respecto a outra formando grandes fallas ou fallas transformantes. Bueno, vamos de aquí que isto da isto pomedo. Cuarto punto. A idade das rochas. A formación da nova litosfera nas dorsais e a súa destrución nas zonas de subducción explica que a antigüedade dos fondos oceánicos sexa sempre inferior a 180 millóns de anos, como vemos aquí. Mentres que nos continentes podemos atopar rochas de ata 4.000 millóns de anos.
E por último, a teoría da tectónica de placas propón que a enerxía interna terrestre é o motor do movemento das placas. Esta enerxía procede da desintegración dos elementos radioactivos que están no interior da Terra e da remanente da formación inicial do noso planeta. É a responsable de impulsar as correntes de convección do interior terrestre, os movimentos das placas litosféricas, o vulcanismo e a reciclase da codia basáltica. Isto foi o resumo que vos queríamos contar sobre as ideas que sustentan a tectónica de placas global. Moitas delas foron sorprendentes e innovadoras no seu tempo, rachando os paradigmas anteriores, ademais. Para iso, moitos científicos precisaron ser valientes e pensar de xeito diferente. Iso é parte do progreso da ciencia, pois como dixo don Miguel de Unamuno, a verdadeira ciencia ensina, sobre todo, a duvidar e a ser ignorante. Qué gran frase, ¿verdad? Sí. Pues aquí os deixamos, aburiño. Hasta pronto.